And of course, Simon Geshko was wearing the Maltese jersey. Anyway, here we go. Oh, I'm of course uh, very, very happy to, uh, to take the win today. I'm, uh... Yeah, I felt good all day, and uh, the, the boys worked all day for me. So uh, yeah, I'm super happy to take the the win today. And uh, yeah, I mean uh, it's just always super nice. What did you think about this climb of Monte Trega? Yeah, I mean it's a very hard climb, and also with the with the cobbles in the end, it was uh, very very hard. And uh, I just uh, tried to give everything, and I really wanted to win today, uh, especially for my family, for my uh, girlfriend. Uh, and uh, yeah, I mean, I won today, so uh, I'm super happy and i proud. Your goal and the goal of the team is to win this Gran Camino 2023. With you? Uh, yes, I think uh, now I have the jersey, so now we'll just try to to keep the jersey for the next days. And uh, yeah, now the goal is to to try to win uh, the GC. Thank you so much. Thank you. Thank you. A falta de 2,4 kilómetros, Jonas Vinegar lanza su ataque voraz, explosivo, separa su bicicleta, ataca a todo el mundo y nadie responde, nadie va por la rueda de Jonas Vinegar. Después de un espectacular trabajo de su gregario que lo deja ahí en bocas de la victoria y llega también este momento crucial, un empedrado violento, rústico, eh, con una pendiente, uy, extremadamente. Jonas Vinegar logra sortear esta dificultad y se encamina a la victoria de la etapa 2 de la O oh Gran Cariño. Camino, perdón, 2023 y ahí lo vemos cómo gana Jonas Vinegar. Y aquí tenemos la general Jonas Vinegar. Se lleva la etapa con 4 horas 33 minutos y 33 segundos. En el segundo lugar queda Rubén Guerreiro a 21 segundos. Este corredor es del Movistar. Y Ion Izaguirre entra en la casilla número 3. Este corredor del Cofidis a 24 segundos. Aquí, borreguero. Cuarto lugar para Antonio Pedrero del Movistar también a 26 segundos. Quinto lugar para Jesús Herrada a 26 segundos también. En la sexta casilla está Víctor. Langelotti a 26 segundos también. Séptimo para Lorenzo Fortunato, ya este a 28 de Leolo Cometa. Octavo lugar para Lucas Nerurcar a 31 segundos. Noveno Rubén Fernández del Cofidis a 33 segundos. Y cerrando el top 10, Atila Balter a 35 segundos, así es Jonas Vinegar, que yo creo que esa es la primera competencia de la temporada 2023 de Jonas Vinegar, donde se está preparando para verse cara a cara con el monstruo, con el número uno, con Tadej Pogacar, que en sus carreras en las que lo hemos visto, mejor dicho, ha sorprendido a todos, pero Jonas Vinegar no se queda atrás, vea aquí en esta etapa, Explosivamente ese ataque que lanza a falta de 2,4 de la etapa número 2 de la O Gran Camino 2023 que tenía salida en Tui y llegaba a guarda al Monte Trega etapa de 188.1 kilómetros y Jonas Vinegar también también dando exhibición en la bicicleta así que yo eh, que se prepare Tadej Pogachar o que Jonas Vinegas se prepare porque Tadej Pogachar está fino, en fin, no se sabe cuál de los dos nos vaya a sorprender en esta temporada. Esperemos que se vean las caras, que se encuentren y ahí ya podremos sacar las conclusiones. Bueno, los dejamos con... Eh, esta eran las palabras. O la entrevista después de la etapa número 2 de Jonas Vinegar.